El lineado es... Rodrigo. ¡Ya! ¡Yo lo sabía! ¡Tú me perjudicaste! ¡Tú! ¡Hola, hola de amigos! En este video vamos a estar reaccionando a la primera temporada de Interior Design Master. Este es un programa de televisión británica, de hecho creado por la BBC. Es un reality show donde los participantes compiten para ser la próxima estrella del diseño. Básicamente es una copia del programa Design Star de HGTV, pero esta es una versión que está... en Netflix, así que si no lo han visto, pueden verlo para que comenten con nosotros. Y queremos advertir que este capítulo está lleno de spoilers, así que si no lo han visto, ya saben a lo que se atiende. Véanlo antes y después van a cachar que las cosas que nosotros estamos diciendo. Ahí está todo el elenco. Oh, igual me hubiese gustado estar participando en una cosa así. ¿Te gustaría? Sí, igual me daría miedo. Me gusta cómo lo muestran, es como America's Next Model. Me gustaría que hicieran eso, que salieran todos parados así como en una foto y que los fueran borrando. ¿Cómo te presentarías? Hola. Hola, mi nombre es Aldo. Represento a la comuna de Maipú. Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años, de la gran comuna de Maipú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Maipú. A los zapallitos italianos. A los zapallitos. ¿Te haría miedo estar así? Sí, a mí me da miedo la exposición. De verdad, yo no soy esto. A Rodrigo le daría miedo que le dijeran. Eliminado es... Rodrigo. Él me da pena porque él es el más sin asunto de todos los participantes. Porque una cosa es que, como si tú querés ser un reality, no solo se trata de ser bueno, se trata de como de ser personaje. Ay, tienes que vender que la polémica. Obvio, yo si fuera en reality, yo iría así como: yo no vengo a ser amigo, yo vengo a ganar. No, yo sería amigo de todos. No, porque Rodrigo sería así como: amiga, lo hiciste increíble. Y después diría: no, señora, me cae bien ella. Te cae, a mí me da pena la señora. Pero a mí me cae bien ella. Mira, te plancha las sábanas igual que uno. La historia de huéspedes. Ay, me gustan esos pajaritos. La señora. ¿Viste la señora? De la señora. Me gustan los pajaritos. Muy como así, harto. Mira que linda la lámpara, ¿viste? Harto decorado, bien ahí. Mira, sí. Harta flor. Ese cuadro ahí del pájaro, como que está perdido en el espacio, ahí flotando. Yo creo que le dijeron: no, ¿sabe qué, señora? Usted tiene que tener estos cuadros, esto es lo único que se le puede pasar. Es que no podéis mezclar dos papeles murales, se ven demasiado contrastantes. Aquí en buen detalle, mezcló patrones con patrones de la misma escala, entonces como que están así, los patrones están peleando ahí. Terrible rígido. Y adentro así me da risa la cara de ella, es como así. Ok. Este cuarto que quedó súper bien. Quedó lindo. Bueno, el azul es un color que le gusta a todo el mundo. Y no es que nosotros lo digamos, hay estudios que lo comprueban. Ay, me encanta el efecto. Este efecto que dieron acá, muy elegante. Ay, como elegante, como uno. Muy elegante. Con el dedito parado. Ellos están decorando, van a tener que decorar casas de veraneo. Ya, así que se fueron como a un lado. Igual, me gusta la casa de veraneo. El único tema es que no hay que ser como demasiado gráfico. Así como decir, ya, de playa tiene que ser, tiene que tener todas las cosas de playa. De con concha. Decoración con concha. Lo están haciendo como de tabla así reciclada. Rústico. Rústico. Rústico que le dicen. Esto es como estas cosas hechas con palets. Como que le dicen, no, es todo rústico. Rústico. Más rústico si le sale una arañita. Y una vez hice una lámpara así también, dije, ay, se va a ver precioso. Hice unas cuestiones así como con alambre, le puse como lentejuela, le puse como cositas así como para que brillara. Le echó pegamento y le echó cola fría y glitter. Harto glitter. Es que aquí no tienen como el dramatismo que tienen en un programa británico. O sea, no tienen ese dramatismo que tienen los programas americanos, que esto, que los gringos como que le ponen harto. Sí, y como ponen la música y todo, y así como en la casa, y en la cara. Como, y la gente llora y es como bien intenso, todo mucho más intenso. Aquí es como le dicen, Rodrigo, estás eliminado.
Gracias. Y te va fácil. Sí, gracias. Agradezco a la producción, agradezco a todo. Pero sí, te funciona. A mí me gusta que digan así como. A ti te gusta muy gringo. A mí me gusta que digan como, Rodrigo, es ya, el eliminado es. Y todos están así. Y la dije. Ya, pero dale. Y ahí dice, el eliminado es. Rodrigo. Y se retira. ¡Yo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Tú me perjudicaste! ¡Tú! Relájate, no me busques porque me puedes encontrar. Así, quedándome la chica. ¡Uy, ya! ¡Déjame molestar! ¿Vieron? Sí, que no va eso. No. Discúlpame, pero no. Barato, con esta garra y gato barato que pego casi me hace un agujero en la cara. ¡Gorda, lechona! ¡Anda a comerte los postres, gorda! Pero, ¿cachai que ellos lo hacen? Bueno, sí, tienen que haber tenido... El SketchUp lo hacen como para el programa, porque lo que hacen así todo a mano nomás. Puro boceto a mano. ¿Cuál es tu especialidad? No, pero igual te hago el dibujo, así igual puedo, sí. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Cómo sacaste tu carrera? Bueno. ¿Qué crees tú que va a ganar? Ella. No, yo creo que va a ganar él. ¿Ya, pues ella o él? No, él porque tiene más diseño. Veamos qué sucede. ¿Quién ganó? Ella. Qué bueno, sí. Qué bueno, sí. Me gustaban sus diseños. Sí. Bonito, su diseño. De hecho, ella del primer desafío lo hizo bien. Se notó ahí que era buena. Sí. Pero ¿sabes qué? Buena la cabra. Está como más drama, como que haya sangre. No. Que la gente sufra. Cuando lo echan, se vayan corriendo, llorando. Eso me gusta. Pero los británicos no son así. Yo creo que también en eso va la diferencia de este tipo de programa. Esperamos que le haya gustado este video. A nosotros nos gustó bastante. Yo ya había visto anteriormente el programa. Rodrigo ahí. Yo había visto algunos capítulos, no todos, porque me aburren. Rodrigo no tiene constancia ni para ver televisión. Pero a ustedes, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Por favor, déjenos un comentario. Sí. Queremos saber. Le gustaría que reaccionemos a la segunda temporada, porque ya está disponible. Sí. No está en Netflix todavía, pero ya está disponible la vez. O si no, a otro video, a otra cosa. Sí, cuéntenos, queremos saber. Y nos vemos. Chao. Muchas gracias por llegar a este momento. Te vamos a dar un premio de Deco Amigo honorífico. Y si no te has suscrito, recuerda, apretando este botoncito, vas a poder recibir todas las notificaciones cuando tengamos video nuevo, que es todos los viernes. Y además, te cuento que acá tenemos otro video que puede interesarte. Este me dice YouTube que a ti te va a gustar. No es que a mí se me ocurra, es que YouTube lo sabe, es que YouTube te conoce muy bien.